Así sería el Tri si el Tata convocara a los que de verdad merecen estar. La clasificación a Qatar 2022 se le está complicando al Tata Martino, gambeteros. Y es que México ya no domina la CONCACAF, sino que ahora pelea entre el tercer lugar y el repechaje. Pero esto podría ser muy diferente si tan solo el timonel del Tri convocara a los jugadores que en realidad merecen representar a la selección nacional. Y aquí en La Gambeta les traemos a los jugadores que podrían mejorar la situación actual del tricolor. Empezando por la portería, en donde el Tata no se cansa de ignorar a Carlos Acevedo y prefiere convocar a Alfredo Talavera, Jonathan Orozco y Rodolfo Cota, en lugar de darle oportunidades a jóvenes arqueros como el de Santos o como Sebastián Jurado o Luis Malagón. En la lateral por derecha, Martino siempre elige a Jorge Sánchez o al Chaca Rodríguez, pero ahora con la lesión del americanista y la suspensión del futbolista de Tigres, es la oportunidad perfecta para que el Tata convoque por primera vez a Diego Barbosa, quien fue pieza fundamental para el campeonato del Atlas. Continuando con los centrales, el timonel siempre convoca a Johan Vázquez, pero siempre lo deja en la banca, por lo que de nada sirve que lo haga viajar si el futbolista del Genoa no tendrá minutos, por lo que Vázquez debería ser el titular de la selección junto a otro futbolista que está en buen nivel, pero que el Tata tiene cepillado. Nos referimos al polémico Carlos Salcedo, que a pesar de no ser del agrado de muchos, sería un gran regreso para la selección, pues el defensa del Toronto vive un buen momento futbolístico. Jesús Gallardo es actualmente el jugador que más ha jugado con el Tata. Sin embargo, la lateral izquierda de la selección debería ser para Gerardo Arteaga, quien es titular indiscutible con el Genk. Además, una opción de suplente para el exjugador de Santos podría ser Luis Hueso Reyes, quien está viviendo un gran momento con el Atlas. Queda claro que ni Héctor Herrera ni Andrés Guardado están en su mejor momento, por lo que el Tata debería de convocar a Jeremy Márquez y Marcelo Flores, dos jóvenes que la están rompiendo con sus respectivos equipos y que encajarían muy bien con el tricolor. Cada que entra al campo, Diego Lainez demuestra que está para titular, por lo que las bandas al ataque de México deberían ser ocupadas por el futbolista del Betis y por Alexis Vega, quien cada día demuestra su calidad futbolística. Por último, en el ataque del Tri surge ver de regreso a Raúl Jiménez, quien no ha podido brillar del todo con México, pero que para el cierre de la octagonal podría ser fundamental. Por otro lado, a pesar de ser muy criticado, también podría ser la oportunidad ideal para que el Chicharito regrese a la selección. De esta manera, el Tata Martino podrá alinear así: Carlos Acevedo a la portería, Diego Barbosa de lateral derecho, en la defensa central Johan Vázquez acompañado por Carlos Salcedo y en la lateral izquierda Gerardo Arteaga. En la media cancha estarían Jeremy Márquez con Marcelo Flores, Lainez por derecha, Vega por izquierda y dos delanteros, Raúl Jiménez y Chicharito Hernández. Y como extra, en banca Sebastián Jurado, Luis El Hueso Reyes, Aldo Rocha, Luca Martínez Dupuy, Benjamín Galdames, Santi Jiménez, Jairo Torres y Chava Reyes. Y ahora sí, el Tri podría ofrecer una cara totalmente distinta y seguramente los resultados y los partidos serían completamente diferentes. ¿Cómo ven, gambeteros? ¿Debería hacernos caso el Tata Martino? Quizá de esta manera México sí podrá llegar al tan ansiado quinto partido. Lo leemos en los comentarios. ¿Quién sobra o quién falta en esta